Hi, teacher. Good night. Hi, good evening. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien, Karina? Good evening. Hi, good evening. ¿Me Un poco escucha bien? bajo, mi Un poco bajo. teacher. Sí. ¿Selmit? Vaya. Ahorita, Casi no vamos. sé, casi no le escucho. Casi no me escucha. Vaya, vamos a ver. Sí, ya le di todo el volumen al teléfono. Vaya, deme un Y momentito, entonces vamos a sería ver. good night o good evening. Good No puedo decir a evening. esta hora good night. No. Good evening. Good night para Good despedirnos. evening. Okay. Teacher, no le escucho nada. Nada. Quizás solo soy yo, pero no escucho. No, yo tampoco escucho nada. Ah, ok. De igual A manera usted no se escucha. no A se usted le no le escucho, escucha. a los compañeros sí. No se escucha. Okay. ¿Me escuchan con este, Y verdad? está viendo en el grupo que hay varios que no pueden entrar, no sé qué les pasó. Ah, de ver, si está ahí inconveniente. Con la plataforma podría ser. Vaya, ahorita me escuchan bien. Todavía se lo estoy Ahorita sí. escuchando bajo. ¿Se escucha? Sí, es que me cambié el micrófono. En este sí me escuchan un poco bajo, pero se escucha, ¿verdad? ¿Se entiende? Se escucha es similar al otro. Ok, vaya, este no Al sé si. fondo se oye, Miss. Ok, vaya, denme un momentito más, vamos a ver. Just a minute. Ajá. Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, a usted sí. Hola. Sí, casi no me Ah, escuchan. ok. Yo pensé que yo. Ah, ok. Vale. Qué alivio. Ok, estoy yo leyendo un mensaje que nos dicen que ingresemos de nuevo, ya lo vieron. En el No, pero chat es porque la que clase. por eso Eso fui fue yo. para lo Que nos sacó de la aplicación. Ah, ok. Sí, en mi caso me sacó, pero volví a ingresar y ya estoy otra vez Ah, acá. vale. Ok. Ahorita me escuchan bien. Sí. Bien. Hoy sí. Poquito. Poquito. Vaya, vale, pero me entienden, ¿verdad? Eso sí. Ok, vaya. Vale. Voy a tratar de hablar más fuerte para que tengamos la clase con éxito. ¿Ok? Vaya, vale, si me Okay. escuchan poco, entonces yo les voy a hablar más fuerte. Ok, solo denme un momentito. Hola, hi, hoy sí, ¿verdad? Hi, Hola. hola, vaya, sí se escucha aunque sea suave, ¿verdad? Pero se escucha, logran escucharme. En mi caso sí le escucho. Ok. Dave, how was your weekend? Tell me, Teacher, how was your weekend? Yes. del 1 al 5 le escucho el 2, casi no le escucho. Casi no me escucha. ¿Y los demás? ¿Cómo me escuchan los demás? Yo como estoy en el ¿Me teléfono le escucho bien. escucha bien? ¿Y los demás? ¿Opinion? Yo igual escucho más o menos. ¿Escucha? Ah, Yo pero me igual escucho entiende. más o menos. Ah, ok. Sí, Karina, quizás es por vea su incremente lea su a su audio. Dele más volumen. Le
Tal vez que le incremente el audio. Sí, fíjese que ya le di todo el volumen al teléfono, pero sí, igual está bien bajo, no sé por qué. Sí, es que ahorita yo le cambié el audio. Se lo cambié a otro, que se escucha un poquito más suave. Por eso se escuchan así. Pero los demás sí me logran escuchar, ¿verdad, Max? Es que, bueno, en mi caso no le escucho muy bien, se escucha como que está encerrada, muy lejos. Muy lejos la voz. Ok. Sí. Vale, déjeme ver, quiero ver si puedo hacer algo más aquí. No, nada. Ahorita sí no se le escucha nada. Ahorita sí, ¿verdad? Ahora sí, aunque está un poco, me escuchan. Poquito, voy a trabajar con este micrófono, fíjense, porque está fallando el otro, no sé si es la plataforma, ya, pero vamos a trabajar con este. ¿Está bien? Ok, voy a tratar de hablar más fuerte para que me escuchen mejor, me voy a acomodar esto. Vale, voy a acercar más acá para que me escuchen más fuerte. ¿Ahora? ¿Mejora? Okay. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Can you tell me, please, how was your weekend? My weekend was very good. Was very good. Okay. What about Fatima? How was your weekend, Fatima? I miss my weekend as heavy. Heavy, why? Tell us, why? Porque trabajé. Because I was working? Yeah. Okay. What about, let me see, Jessica Maria, how was your weekend, Jessica? I was tired. Ah, okay. ¿Tú cansado? No sé si está bien. You are tired. Are you tired? Uh-huh. ¿Está cansada? I'm tired. Yes. Okay. Now, here in this class, you will learn about talking about past. Hoy vamos a ver los temas ya, vamos a iniciar con el pasado. Con el pasado. Hoy vamos a necesitar la lista de verbos que les envié. ¿Recuerdan que les envié? I sent you an extra materials on weekend. Did you read the information? Yes? ¿Leyeron la información? Una parte, sí la leí yo. Una parte, okay. Sí. ¿Revisaron los verbos? Sí, teacher, yo los leí. Muy interesante la información sobre los verbos regulares e irregulares. Y los irregulares. Y las actividades diarias. Yes. Can you tell me what is the difference? Hola. Can you tell me what is the difference between regular and irregular verbs? What is the difference? Casi no escucho yo. What is the difference? ¿Qué dijo, teacher? What is the difference between regular and irregular verbs? En tiempo past. Sí, los dos son en pasado, pero ¿cuál es la diferencia entre el verbo, los verbos regulares y los irregulares? Ah, que el regular no cambia y en el irregular sí se le tiene que agregar el ing. Okay. La diferencia es que los verbos regulares para hablar acerca del pasado, ese solamente le agregamos ed. Y los verbos irregulares son también en pasado, pero esos cambian su forma completamente. Solo tenemos como tres verbos que son, esos no cambian, pero son en pasado. Por ejemplo, put, que significa poner. Cut, que significa cortar. Esos verbos no cambian. Los demás sí. En el listado que les envié,
ahí podemos, vamos a ver esa parte, ¿verdad? Que son cuando cambian y cuando no cambian los verbos. Ok. In this, Teacher. Tell me. Teacher, espero que me escuche. Una preguntita. Yes. Cuando yo digo, usted dice poner es put, pero put. si me dicen que ponga atención, he escuchado que dicen pay attention. Pay attention, sí. A pay. Pay, pay attention. Sí, put Eso significa también. poner, put significa poner, pero de colocar. Colocar algo. Pero de poner atención se dice pay attention. Pay, pay ok, escrito attention. como pay. Yes, yes, Ok. pay Thank you, attention. teacher. Okay, you're welcome. Now, the topic for today is, did you have fun? Can you tell me what is the meaning of did you have fun? What is the meaning? Estuvo divertido. Yeah, o tuviste diversión, o estuvo divertido, o te divertiste. This is the meaning of did you have fun? Now, in this space, we have the top 8 things people hate to do. Top 8 things people hate to do. What is the meaning of hate? Hate? Odio. Odio, odiar. Top 8. Dice que son las cosas, las 8 cosas mayores que las personas odian hacer. Hate to do. Las personas odian hacer. ¿Ya? Number one. Please repeat after me. Stand in line. Stand in line. Again, stand in line. Stand in line. Stand in line. Number two. Do laundry. Do laundry. Number three, travel to work. Number four, go to meeting. Five, exercise. Number six, work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Now, can you tell me what is the meaning of stand in line? Hacer fila. Hacer fila o permanecer en la fila. Stand. Permanecer en la fila, ¿ya? Stand in line. Number two, what is the meaning of do laundry? Lavar. Lavar. No, no le gusta lavar. ¿Lavar qué? Ropa. Ropa. Do laundry. Yeah. Hacer la lavada. Lavar ropa. Travel to work. What is the meaning of travel to work? Viajar. Travel to work. Viajar al trabajo. Number four. Go to meeting. What is the meaning of go to meeting? Estar en reunión. Ir a reunión. Ir a reuniones. Go to meetings. Ir a reuniones. Exercise. No le gusta hacer ejercicio. Exercise es ejercitarse. Exercise. Yes. In my case, I like to do exercise. Yeah. Now, work in the yard. What is the meaning of work in the yard? What is the meaning of yard? Trabajando en el patio. Jardín. Jardín. Yard es el patio. Jardín. ¿Ya? O el jardín. Work in the yard. Trabajando en el patio. ¿Ya? Now, clean the house. Limpiando la casa. Limpiando la casa. Open the mail. Revisar los correos. Abrir correos. Abrir los correos. Open the mail. Abrir los correos. Now, let me show you. This
everyday activities I sent you yesterday. Did you read this information? Ayer les mandé esa información, ¿verdad que sí? Yeah. Yeah. Here we have the pictures and we have the meaning. For example, in number one, he get up. Get up. Get up, it means levantarse, right? In number two, take a shower. Take a shower. In number three, brush my teeth. What is the meaning of brush my teeth? Cepillar mis dientes. Yes, lavarse los dientes o cepillarse los dientes, brush my teeth. Shave. In number four, shave. This one. Teacher, no sé si me escucha, pero me voy. Hola, teacher, no sé si me escucha, perdón si interrumpo, pero me voy a quedar aquí viendo la clase, pero no la escucho, viera. Así es que lo que voy a hacer es que me voy a quedar aquí, pero si después de la vida mañana repaso en el link que nos manda usted, porque nada, no la escucho. No sé si me oyó. Ok, yes, Karina, I agree with you. Yeah. Sí, fíjense que no sé realmente si es problema de la plataforma, pero sí no me dio acceso a entrar normal, así como entro siempre con el audio. Entonces agarré otro audio, me conecté a través de otra, de la cámara, con el audio de la cámara. Por eso es que me escuchan suave, pero el resto me escucha, ¿verdad? Suave también. Se escucha suave, lo que yo trato es agrandar el oído. Sí, y ya después, ya mañana va a ser diferente. Voy a buscar, voy a verificar después qué es lo que está pasando con el audio, right? Okay, don't worry. Okay, thanks a lot. Now, get dressed in number five. This one, get dressed. Cambiarse, miren, o cambiarse de ropa, get dressed, o vestirse, ¿ya? Yeah? And then, acá tenemos todas las figuras y aquí están los significados. Esas son actividades diarias. ¿Qué vamos a hacer? Como vamos a hablar acerca del pasado, estos los vamos a convertir en pasado. Por ejemplo, when I told you, what did you do yesterday? ¿Qué hizo ayer? Entonces ya lo vamos a cambiar. Usted me va a decir, yo me levanté a tales horas. Esto, get up, lo vamos a convertir en pasado. ¿Ya? El take a shower, lo vamos a convertir en pasado. Take a shower es tomar un baño, pero en pasado es tomé un baño. ¿Ya? Y took a shower, cuando cambia el verbo, cuando es un verbo irregular. Por eso se los mandé, ya vamos a ver esa parte. Vamos a ir viendo poco a poco. Now, this is the first everyday activity, the second. ¿Ya? Estos son otros. Miren, for example, in number one, clean the apartment, es limpiar el apartamento, ¿ya? And then, we have in this case 16 new vocabulary, new words about activities, daily activities, actividades diarias, ¿ya? What is the meaning of feed the baby in number five? This one. Feed the baby. Feed, what is the meaning of feed? In number five, cambiar al bebé. Yes? Feed the baby, cambiar el bebé. Another one, walk the dog. In number six, number seven. In this one, number seven, miren, walk the dog. Es caminar con el perro, sacar a caminar al perro, ¿ya? And then... El number five no es alimentar al bebé. Yes. Number five, yes. Alimentar, feed, alimentar el bebé. Feed the baby. Y number six, feed the cat. El seis. Ok, number six, feed the cat, alimentar el gato. ¿Cuánto mejor es?
Hey, se escucha interferencia. Ok, feed the baby, feed the cat. Gracias por la corrección. Feed the baby and feed the cat. Alimentar al baby e alimentar al gato. Ya. Yeah. Now, como ya vieron esta parte, ahora vamos a ver esto. Ok. Do you hate to do these things? Volunteers? Volunteers? Do you hate to do? Yes, staying in line. Yes, what? Staying in line. Okay. Stand. Entonces aquí sería, I dislike, no me gusta o me desagrada, I dislike. Stand in line. ¿Ya? Yeah? I dislike. ¿Qué es lo que me gusta hacer y qué es lo que no me gusta hacer? In this case, I dislike stand in line. Y si me gusta, ¿cómo sería? I like. Mire, si me gusta sería, I like stand in line. Like es gustar y dislike es no gustar. ¿Ya? Yeah? I dislike stand in line. Ok, now, can you tell me another? Do you hate to do these things? Yeah? Tell me, volunteers? Do you hate to do these things? Y se podría decir, I hate travel to work. O solo dislike. No, yes, I hate what? Travel to work. I hate travel to work. It's okay. It's okay. I hate travel to work. Another? Another? Tell me another. Volunteers, I need your participation. Tell me. ¿Qué otras cosas de estas no le gusta hacer? ¿Odian hacer? ¿Qué cosas de estas odian hacer? ¿O qué cosas de estas odian hacer? It's correct to say I don't like. I don't like what? I don't like stand in line. I don't like stand in line. Yes, it's okay. Okay. Es okay. Pero aquí sería, I don't like standing line. I don't like it. ¿Ya? Pero normalmente se dice, I dislike, me desagrada o no me gusta, I dislike. In this case, aquí le quitamos esto y le dejamos el dislike. Pero también puede ser, it's okay, but okay. I dislike is better. ¿Ya? Ya. Ya. I dislike in travel to work. I dislike travel to work. Another? Do you like clean the house? Do you like clean the house? Do you like clean the house? I dislike. I dislike what? Clean the house. Clean the house. Yes. Another. Do you like exercise? This one? Do you like exercise? Yes. Eso sí me gusta. I dislike. I dislike. Exercise. I dislike, let me see. Correct. Okay, I dislike what? I dislike it? Ya me trabó la lengua con la palabra esa, el ejercicio. I dislike exercise. Exercise. Exercise.
I dislike exercise. Now, what other things do you hate to do and why? What other things do you hate to do and why? ¿Qué otras cosas odian hacer y por qué? You can use these everyday activities. You can use this part. Yeah? Please tell me. Tell me, what other things do you hate to do? ¿Qué otras cosas odian hacer? De la otra página que... ¿Ya? Cualquiera, pueden usar estas. Pueden usar estas. You can use this part, everyday activities. What other things do you hate to do and why? I hate... take a shower. Oh, I hate take a shower. Why? Because I take a shower at 4 a.m. Because I take a shower at 4 a.m. p.m. Yeah. Every day. Every day. Every day. Okay, every day. I hate take a shower because I take a shower at 4 a.m. every day, she said. Okay, another. Another. What other things do you hate to do and why? Please tell me. Tell me, please. Who? ¿Qué otras cosas odian hacer y por qué? Okay. Tell me, please. ¿Qué otras cosas odian hacer y por qué? Please, I need your participation. Tell me, yeah, for example, sleep, make breakfast. Who hates make breakfast or make lunch? Teacher, Miss, ¿cómo se dice lavar los platos? Se dice do the dishes. You hate. Do the dishes. Yes. Yes, and then I hate do the dishes. Why? Why? No sabía de qué se lo. Me cae mal hacer eso, pero no hay una razón en sí, así que no sabría decirlo. And then because I dislike. Yeah? Porque no me gusta, ¿ya? Because I dislike, no me gusta, yeah. Another, please. Teacher, ¿me escucha? Yes, Karina. Estoy yes. Leyendo, teacher, que habla sobre lo que me gusta y no me gusta, ¿así es? Yes. Ok, ¿puedo yes, decir Karina. Algo, teacher? Yes. Teacher, yes. ¿Puedo decir algo? Con la cabeza, dígame. Yes, Karina. Porfa, ok. No sé si estará bien que diga, I had it. Pacaya. How do you say pacaya? Let me see. Pacaya, because it's very irique, amarga, no sé cómo se dice amarga. Please, let me see. Oh, it's only for you. Only? Ah, only es fea. Ya. Me va a quedar la respuesta, pero no sé cómo se pone. Ya, ahorita le digo. Mañana que escuche el audio voy a escuchar su respuesta, pero ay, perdón si estoy okay. Interrumpiendo, teacher. No, there is no problem. It's okay. There is no problem. Solo le veo la cabecita cuando me dice sí, cuando me dice no. Ay, okay. I hate eat pacaya because it's bitter. Because it's bitter, porque es amarga, ¿ya? Karina hate
eat pacaya because it's bitter. ¿Ya? Ella odia comer pacaya porque es amarga. ¿Ya? Excellent, Karina. Excellent. Okay. Now, here we have the first example or the first exercise. They did different things last weekend. Last weekend. Write sentences about them. They did different things last weekend. Write sentences about them. Last weekend. ¿Qué dice aquí? Que ellos hicieron cosas diferentes la semana pasada. Escriba las oraciones acerca de ellos. Y number one. ¿Qué ven que está haciendo ella? Y number one. Estudiando. Number one. Yeah. And then, el verbo study, aquí lo vamos a convertir en pasado. En pasado. The first one, ella dice que estudió. ¿Ya? Estudió, ¿verdad? Estudió la semana pasada. Entonces, en la número uno, here, number one, el verbo lo vamos a poner en pasado. Okay, study here. She studied. She studied last weekend. Last weekend. O también podemos ponerle. O she studied on Saturday. On Saturday. This one. My name is study. Let me see. Study. Aquí el verbo lo estamos pasando a pasado. Este es un verbo regular. Entonces ahí estamos convirtiéndolo a pasado. Decimos, she studied last weekend. O she studied on Saturday. Ella estudió la semana pasada, o ella estudió el sábado, on Saturday. What okay. about, yeah, what about picture number two, this one, this picture. Clean the kitchen. Ella está limpiando su cocina. Clean the kitchen. ¿Cómo es clean en pasado? Clean? Cleaner. Cleaned, ya. Yeah. Es un verbo regular. Por el momento vamos a trabajar solo por el, con el verbo regular. ¿Cuál es el verbo regular? Son a los que le agregamos ed para convertirlo en pasado. El verbo normal y el ed. In this case, ¿cómo digo que ella limpió su cocina la semana pasada, o este fin de semana que pasó, fin de semana pasado? Clean, digo, she, o Carol, en this case, ella es Carol, she's Carol, and then I can say, Carol. She cleaned the kitchen on the weekend. Yes, Carol cleaned, miren, cleaned the kitchen last weekend. Last weekend, el pasado fin de semana. Now, play golf. Play golf. Max, miren, Max was playing golf. ¿Ya? Play golf. And then, play, le agregamos la ed. Entonces decimos Max. Miren, Max played. Max played golf when last weekend. Max played golf last weekend. Dice que Max jugó golf la semana pasada, el fin de semana pasado. Now, next, cook. He was cook. Carol, right?
Aquí está cocinando, miren, Carol. ¿Cómo digo que Carol cocinó el fin de semana pasado? What is the answer? Carol cooked. Carol cooked. Carol cooked. Last what? Weekend. Last weekend. Cook. Mañana vamos a repasar los verbos. Ahora por el problema del audio no lo repasamos. Pero mañana lo vamos a repasar, ¿ya? La pronunciación para que esté mejor con el audio. Ok. Carol cooked last weekend. Carol cooked last weekend. Now, listen to music. Who is listening to music? Who was listening to music? This, Carol. Carol. And then, Carol. Listened. Yes, listened to music. Listened. Carol escuchó la música. Carol escuchó la música. Carol listened to music. Listened to music. Now, walk in the park. Walk in the park. Who walks in the walk. Park? Walking. Max. Susan? Max, yeah. And then, what is the affirmative sentence? What is the sentence? Max? Susan walk in the park, teacher, ahí? No, here is Max. Max. Max, yes. Aquí está, miren, él está caminando en el parque. Max, con el mismo nombre, Max. Yes, yes. Max walked in the park. Max walked in the park. ¿Ya? Max walked in the park. Who was television? Who was watching television? Here. Max. Max. What television. Max watch television. Television. When? Last weekend. Yeah. Last weekend. You hear? Walk in the park. Last weekend. O le podemos poner on Sunday, el domingo, right? On Sunday. El domingo y aquí igual. Carol listen to music on Saturday, el sábado, pongamos, porque es fin de semana, right? On Saturday, ¿ya? Aquí podemos ver los verbos en pasado, los verbos regulares que son a los que le agregamos el ed. Here we have cleaned. Number three. Played. Played. Number four is cooked. Cooked. Ahí en los verbos que veamos mañana, que era el listado que les mandé, ahí aparece la pronunciación. ¿Ya? Pero mañana vamos a repasarlo bien, eso, la pronunciación. ¿Ya? Listened. Number five. Listened. Number six. Walked, number six, and number seven, washed, television, yeah? Here, in this part, we have the verb in present, in simple present. Este es el verbo en presente simple, miren, clean, study, play, cook, listen, walk o watch. Esos son en el presente simple. Y en pasado es cuando le agregamos LD. Like studied, cleaned, played, cooked, listened, walked, and washed. Ahí tenemos el verbo en, los verbos en pasado. Déjenme ver aquí.
Bueno, yo le voy a escribir a Karina porque dice que la sacó también la plataforma. Let me see. Ok. Es que la sacó a Karina en la plataforma, pero ahí la acabo de escribir en el grupo. Ok, now. Ok. Do you have any questions for this part? Any question? Question? Esto, los verbos son fáciles de aprender y cuando son regulares es mejor porque solo le agregamos ed, ¿ya? Y ahí estamos hablando ya en pasado. Eso nos ayuda mucho con la fluidez que tengamos con el speaking, ¿ya? Vamos con esta parte. Simple past statement. Regular verbs. Regular verbs. In first one, here we have the formula. Affirmative subject plus verb in past tense plus complement. We choose the first one. I studied on Sunday. ¿Cuál es el verbo normal? Estudiar. Is study, right? En pasado solo le agregamos la ed. Entonces es studied. I studied on Sunday. Yo estudié el domingo. Yo estudié el domingo. O estudié el domingo. ¿Ya? Porque aquí el verbo está en past. En pasado. Second, you watched television. Usted vio televisión, vio televisión. O ustedes vieron televisión. Watched in past. Aquí está en pasado. The first example, I studied on Sunday. Affirmative. The verb in past is studied. Studied on Sunday. I studied on Sunday. Yo estudié el domingo. I studied on Sunday. ¿Ya? This one. Number three. She stayed home. What is the meaning of this one? What is the meaning of she stayed home? Esperar. Ella permaneció. Okay. Permanecer en casa. Stayed significa permanecer o estar. She stayed home. Ella estuvo en casa. O ella permaneció en casa. She stayed. Solo el verbo. El verbo normal es así, stay, el verbo normal, como presente simple, pasado simple, right? Stay es el verbo normal, como un presente simple, un presente. En pasado es stayed, miren cuando le agregamos ed, stay, aquí está en presente y aquí está en pasado, stay. Have a question. Tell me. Si yo no me puedo los verbos irregulares en tiempo pasado, puedo agregarle el did para haciéndolo similar a un verbo pasado. Si usted no se lo puede, me dice. Si no se lo puede, vaya. Ahí solamente la clave es aprenderse los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares son los que cambian su estructura por completo. Entonces, si usted se aprende los verbos irregulares, va a saber que el resto de verbos son regulares que solo le va a agregar la ed para convertirlo en pasado. Entonces, con los verbos, ahí la única opción es aprendérselos de memoria. Aprendérselos de memoria. Y después ya usted sabe
que si es un verbo que no cambia, entonces ya le agrega ed porque es regular. ¿Ya? Okay. ¿Cuándo es regular? Okay. Cuando le agregamos ed. ¿Cuándo es irregular? Cuando cambia su forma. ¿Ya? Now. Next. We shopped for groceries. We shopped for groceries. What is the meaning? We shop. Nosotros compramos. Miren, shop es comprar, right? We shop for groceries. Mercado. We shop for groceries. What is the meaning of shop? What is the meaning of shop? Comprar. What? Comprar qué? Comprar. Pero grocery. Cuando usted va al mercado, ahí compra. Son como las groceries, también son como vegetales o comestibles, ¿verdad que sí? Son comestibles, groceries. We shop for groceries. Nosotros compramos los comestibles, groceries. Now, they exercise on Saturday. They exercise on Saturday. Yeah? What is the meaning of exercise? Ellos se ejercitaron el sábado. They exercise on Saturday. Ellos se ejercitaron el sábado, right? They exercise. Ellos se ejercitaron el sábado. Acá estamos utilizando el simple past, el pasado simple. Y esas son oraciones con el pasado simple. Yo estudié el sábado, yo vi televisión, ella permaneció en su casa, nosotros compramos comestibles, and they exercise on Saturday. Ellos hicieron ejercicios el sábado, se ejercitaron el sábado. Now, what about this one? This part is when you talk with negative. Aquí son los irregulares. Miren, didn't study. Okay, do you remember that the verb, the auxiliary, do, does, and did? ¿Recuerdan esta parte? Del do, el does y el did. ¿Cuándo utilizamos el do? Estos son los tres. Son auxiliares. Los tres son auxiliares. Miren. ¿Cuándo utilizamos el do? ¿Este? ¿Cuándo utilizamos el do? Cuando hago algo. Cuando hacemos preguntas. Y los tres son auxiliares. Por ejemplo, ¿do you speak English? ¿Do you speak English? ¿Habla usted inglés? ¿Habla usted inglés? Do, miren, el do solamente es un auxiliar. Y si aquí sigo leyendo, digo, ¿usted habla inglés? ¿Ya? ¿O habla usted inglés? El do solamente es un auxiliar que lo utilizamos para preguntas. ¿Do you speak English? ¿Habla inglés? ¿Para cuándo vamos a utilizar el do? Para preguntas. Ya, para preguntas. ¿Y con qué sujeto lo ocupamos, el do? Regulares. Ah. Ya, pero ¿con cuáles? Usamos el do y usamos el das. ¿El das para quiénes es el das? Para tercera persona. El das es para terceras personas. Das, miren. The first one. ¿Do you speak English? ¿Habla inglés? Y aquí el das. Does she speak English?
Vaya, si solo leo aquí, ella habla inglés. Ella habla inglés. Miren, el does es solamente un auxiliar que nos sirve para hacer preguntas, que no tiene significado. Esto es en presente. Dice, do you speak English? ¿Hablas inglés? Does she speak English? ¿Habla ella inglés? Ahora, ¿para qué es el did? El did es este mismo, pero para hablar en pasado. El did es en pasado. Do y does in present and did in past. El did es en pasado. For example, did you speak English yesterday? Mire, did, dice, este es un auxiliar, dice, habló, o dice, usted habló inglés ayer. You speak English yesterday. Entonces aquí el did también es un auxiliar. Es este mismo, solo que es en pasado. Vamos a usarlo únicamente para pasado. Dice, did you speak English yesterday? Dice, habló inglés ayer. You speak English yesterday. Habló inglés ayer. ¿Ya? ¿Habló inglés ayer? ¿Ya? Teacher, ¿me podría aceptar, por favor, con la cabeza? Si cuando son preguntas, el verbo siempre va a ir en presente. ¿Cuando utiliza el do y el does? ¿O en pasado? ¿Cuando es en pasado, me quiere preguntar usted? Cuando es en pasado, siempre el did va a ir al inicio. Siempre va a ir al inicio. ¿Ya? ¿O me puede repetir la pregunta? ¿Please? Sí, puede repetir la pregunta, dice. Ah, sí, el compañero sí le escucho. Sí, yo la pregunta que estoy haciendo es que aquí está haciendo preguntas con did. Entonces, y con das, y con do, pero cuando estamos haciendo preguntas, ¿los verbos van a ir siempre en presente? Ahí porque estoy viendo que speak es en presente. Yes, en este caso, sí, siempre va a ir en presente. Igual acá, vaya, acá el verbo va a ir siempre en presente porque al inicio llevamos ya un auxiliar. El do, el does y el did son auxiliares. Por lo tanto, el verbo siempre va a ir en presente. Yes. Siempre va a ir en presente el verbo. Ya. Yeah. Solo déjeme hacer una otra prueba más. Solo quiero ver aquí. Quiero hacer un cambio. Quiero ver. Ok. ¿Me escuchan mejor así o no? ¿O igual? Igual. Compañero, no sé si... Bueno, igual... Teacher, por si me escucha, igual yo le hago las preguntas, pero primero Dios, cuando escuche el link, o se mande el link, voy a escuchar bien la clase. Ya. Ahí me quedan las respuestas de lo que le pregunto. Sí, sí. Aunque ahí, ella dice que va en presente cuando lleva el auxiliar del do, does o el did. Yes, el verbo en presente. Ah, ok, gracias. Ya. Miren qué pena que no sé qué es lo que ha pasado con el audio, que ha sido un poco complicado, pero igual, mañana... yo siempre me conecto antes, ¿verdad? Siempre me conecto antes para que veamos cualquier duda que tengan. O me escriben también y yo les explico a través del grupo. There is no problem. Sí. Ok. Now, entonces acá, cuando utilizamos el did, siempre el verbo va a ir en presente, porque ya llevamos un auxiliar al inicio. Ok, vamos a ver esta fórmula. La fórmula con el didn't, mire, didn't study, dice, I didn't study on Saturday. I didn't study on Saturday. Dice, yo no estudié el sábado. Yo no estudié el sábado.
¿ya? Dice, va, in negative, miren, in negative. I is the subject. Let me see, okay, here. I, auxiliary is didn't. I didn't. O sea, didn't o did not. El not ahí va incluido. El verb in present is study. Esa es la fórmula. Study and complement is on Saturday. On Saturday. Miren, I didn't study on Saturday. Is this one. Dice, yo no estudié el sábado. I didn't study on Saturday. Yo no estudié el sábado. Yo no estudié el sábado, ¿ya? Now, next one. You didn't watch a movie. You didn't watch a movie. What is the meaning of this sentence? Tú no viste una película. Usted no vio una película. Didn't watch. You didn't watch. O ustedes no vieron una película. Next one. She didn't stay out. She didn't stay out. What is the meaning of here? Ella. Ella no estuvo fuera. She didn't stay out. Ella no estuvo fuera. Next one. We didn't shop for clothes. We didn't shop for clothes. Nosotros no compramos la ropa. Nosotros no compramos ropa. We didn't shop. Si ven acá, el did no tiene significado, solo es un auxiliar. Auxiliar es que solamente acompaña la pregunta. We didn't shop for clothes. And they didn't exercise on Sunday. They didn't exercise on Sunday. Ellos no se ejercitaron el domingo. They didn't exercise on Sunday. Ellos no se ejercitaron el domingo. ¿Ya? No se ejercitaron el domingo. Ahora, didn't is the same, did not. Miren, el didn't es igual. Didn't o did not is the same, this part. Now, here we have spelling. Spelling, it means deletreando o deletreo. Watch, can you repeat after me, please? Watch. Now, okay, el día de mañana vamos a seguir practicando esta parte. Vamos a tener ya mejorado el audio, right? Do you have any questions for this part? No, okay. I understand. Okay, solo tenga presente que el did lo vamos a utilizar siempre como un auxiliar para hacer preguntas. ¿Ya? Did you speak English? Siempre para hacer preguntas. Igual que el do y el does. El do y el does lo ocupamos siempre en presente. En el presente. Y el did lo ocupamos en el pasado. Did you speak English yesterday? En el pasado, solamente como un auxiliar.
como un auxiliar. Así como acá, miren lo que vimos. She studied the last weekend. Ella estudió el fin de semana pasado. Carol cleaned the kitchen. Carol limpió la cocina el fin de semana pasado. This one. Max walked in the park on Sunday. Max paseó o caminó en el parque el domingo. On Sunday, domingo. Max watched television last week. Max vio televisión la semana pasada. ¿Ok? Necesito que repasen los verbos. Revisen la lista de verbos y mañana vamos a practicar con ellos. Revísenlos en forma regular y como irregulares. Al menos los más comunes. Los verbos regulares e irregulares, que son los más comunes, pueden aprenderse. O denle una chequeadita a todo lo que ustedes van a necesitar, porque mañana vamos a practicar, vamos a hacer oraciones. ¿De qué hizo este fin de semana? Analice qué hizo este fin de semana, el sábado y el domingo, y eso lo vamos a practicar mañana, con los verbos. ¿Ok? ¿Right? Ok, guys. Thanks for coming and see you tomorrow. Thank you. Okay, have a nice night. Thank you. Good night. Okay. Good night. Bye. Good night. Tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye.